¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Como acaban de ver en el título, hoy vamos a tener una prueba más de dinamómetro, esta vez con un Honda EGK20 y Turbo. Como pudieron ver, pues nuestros últimos videos han sido de pruebas en dinamómetro, han sido proyectos interesantes que han caído aquí al taller para este servicio y por supuesto pues no podía dejar pasar la oportunidad de pedirle a los dueños que si me permitían documentar solo para ustedes, y pues estamos enrachados y hay que aprovechar cada oportunidad que se presenta. Para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, anteriormente ya subimos al dinamómetro un Zurito con swap SR20 con turbo, un 240SX con motor 2JZ, así es, el mismísimo motor del Supra, y pues ahí también en ese video hay una que otra diferencia, ¿verdad?, de lo que hay entre las diferentes variaciones del 2JZ, pues. Y también en una lista de reproducción que la puedes buscar aquí en el canal, que se llama Pruebas de Dinamómetro, podrás encontrar una reprogramación que le hicieron a un Charger Hellcat, una reprogramación que fue hecha por los Wizard Performance, a los cuales les mandamos un saludote, y bueno, pues varios videos más. Ya por último, antes de empezar, quiero tomarme aunque sea unos segundos para agradecerle a cada uno de ustedes que ha hecho esto posible de que el canal vaya creciendo. Poco a poco somos más y la verdad no podré estar más agradecido con cada uno de ustedes. Ahora sí, antes de ponerme sentimental, ¿por qué no pasamos a las tomas mamalonas? Artlist.io. The scene is getting crowded, I'ma rob my own way. I don't need your approval, I'ma go my own way. My daddy told me to be first, you finish last place. The world showed me one way, I'ma go my own. Ride my own. Ay, 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 ay. Ride my own. Music licensing, ay, 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 reimagined. Kelly Slater with the way that I ride it, be we never falling off. Yeah, revolutionary music, we throwing these bars like a Molotov. Yeah, kill them with kindness, my words are my weapon, my power is truth. I seen the way that you rap and you live, and I know that authentic means nothing to you. In the DNC, I'm making rappers abort their careers. My verses are something like Plan B. Just because I got opinions, I know some people can stand me. Trolling on me with your minions, we gon' ship that like the Grammys. Yeah, driving the move, we're cranking that music, I'm on the way. Hey, got Mexican blood on my veins, so I'm working like Andale, Andale, yeah. Call me crazy, but I'm sending a message with more than a sound. Government trying to build walls, but we out in the culture just tearing them down. So don't believe everything somebody happens to write on the internet. Music licensing, reimagined. Independent thinking, buddy, we've been a threat. Yeah, word to my people in prison, I know that my sin just is deadly. Yeah, we gon' be here when you get out as brothers in quest when you ready. The scene is getting crowded, I'ma rob my own way. I don't need your approval, I'ma go my own way. My daddy told me to be first, you finish last place.
Y esto fue todo, mi raza. Ese fue el resultado que le lograron sacar aquí al Hondita. 668 caballos a las ruedas, un poquito más de 800 al motor. La verdad, no sé cómo esté este asunto, pero por ejemplo, me mamó este manifold, este Intec, porque la verdad no se calienta ni madre. Sé que esta marca es muy buena para los Hondas, al igual que lo que viene siendo Mugen. Mugen y Skun, según yo, son mamonzonas acá en Honda. El Turbo Bro Wagner, que creo que nos dio 22 libras y media, 23 libras y media por ahí. Ahí les estaré pasando el dato corregido. Y pues algunos otros detallitos antes de irnos, porque pues ya se cerró todo el pedo. Y pues esto es apresurado. Y como les dije, no es canal profesional. Pero bueno, guáchense el tamaño de ese intercooler para enfriar bien todo el aire. Esta placa bastante gruesa, que pues para cubrir los putazos por lo chaparrito que está. Ahorita lo acabo de medir con la cinta de pues el flexómetro y nos dio 1.40 metros, para que se den la idea de qué tan chaparrito está esta madre. Tal vez en cámara no se ve, pero pues fíjense, por ejemplo, aquí en comparación, esta es una puerta de un Golf MK3, solo la puerta, aguáchense ese pedo. 1.40 metros mide esta madre, y aligerado a lo pendejo. Me dijeron que posiblemente se puedan ir cambiando estos por micas para reducción de peso. Y pues bueno, hasta aquí el proyecto. Muchísimas gracias por seguir apoyando. Ya somos más de 1400, se los agradezco, mi raza. Y pues espero que les haya gustado el video. Hice lo mejor que pude, traté de tomar las mejores tomas que se hayan podido, pero bueno, espero que les haya gustado el resultado. Bueno, mi raza, y ya por último les comparto algunos datos sobre este gran proyecto. Me comentan que cuenta con pistones forjados Carrillo, bielas forjadas Eagle. La admisión, como pudimos ver, de marca Skun. Me comentan que es de 90 milímetros, al igual que la garganta. También me dijeron que cuenta con inyector Kleenex de 2200 y un Turbo Bro Wagner, que es el S366, es T4 y es .88 de AR. Sin mencionar otras cosas como, por ejemplo, como pudieron ver, pues trae sus turboheaders envueltos en cinta térmica, la cual pues va a permitir que el motor no reciba tanto calor que emana esta pieza. También cuenta con una bomba de gasolina Aeromotive A1000 para que bombee sabroso el combustible, ya que lo van a estar corriendo con E85, me parece. Y pues también cuenta con el regulador de la presión de la gasolina, que también es Aeromotive. También, pues como pudieron ver, no puede pasar desapercibido ese gran intercooler que es Mishimoto. También traía Oil Cash Can y, si mal no recuerdo, era una válvula de alivio Emusa. Sin mencionar la cereza del pastel, que viene siendo la reprogramación hecha por Homeboot Performance. Un saludote hasta Oklahoma. Desde allá se aventaron esta repro remoto, que pues como pueden ver es una reprogramación a distancia. Les voy a estar dejando la página de Facebook de Homeboot Performance, por si quieren ir a darle ahí una checada. Se las estaré dejando en la descripción de este video, y por aquí les estará apareciendo la imagen de su logo para que puedan identificar. Y bueno, mi raza, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por seguir apoyando el canal. No tengan duda de que cuando vengan así proyectos mamalones, pues siempre y cuando nos permita el dueño, se los estaré grabando para compartírselos y sepan qué clase de proyectos le caen aquí al taller. Muchísimas gracias por todo, y ahora sí, nos vemos para la próxima.